Bienvenidas y bienvenidos al canal, soy Patria, estamos en un nuevo capítulo de nuestra serie de los Sims 3 y está todo pausado porque, como podéis ver aquí, se ve una luz que llega a este punto de pesca que hay aquí nuevo que antes no existía. Estamos en el mismo momento en el que acabó eh, el capítulo anterior, todavía está Irina en casa y creo que Giselle, pero he hecho algo que me dejó eh, Adriel Drexler en el capítulo anterior y es ir a por el punto de pesca que hay en Moonlight Falls porque tiene generador de unicornios. Entonces he ido, lo he guardado en mi biblioteca, lo he puesto, he subido aquí a ver si tenía suerte. Y mirad lo que hay aquí. No he bajado. ¡Ay, qué bonito! Es blanco. ¡Ay, qué bonito mirarlo! Por favor, y un unicornio. ¡Ay, muchísimas gracias! <laughs> bueno, no sé ahora si me van a aparecer un montón. Porque si recordáis, puse que generara 10, ¿vale? A lo mejor se nos llena. Eh, ¿Está dormido? Sí, ya, claro. Ven para acá. Pero ven para acá salir corriendo. Y tú puedes, si están dormidos... Es que, claro, estaban los dos dormidos. Yo no sé por qué ahora se me pone este pijama. Eh, salir cor. Es que tengo miedo que se vaya. Hácenme caso, ¿eh? Ay, por favor, qué preciosa. Ay, qué preciosidad. Es que mira, yo los unicornios no puedo. Son preciosos. Yo necesito. El árbol. <laughs> ¿Y qué está pensando? ¿En sí mismo? Ay, por favor, mirar. Es que esto requiere foto. No sé a dónde vas, pero no te vayas, ¿eh? Bueno, este es el... Nada, es un punto de pesca que hay en Moonlight Falls. Y es que me dijo que en MedSan no debe haber generador de unicornios. Que salen igual, pero que tardarán más. Entonces, pues yo... Se va a ir. Se va a ir. Pero me estás haciendo caso. Y si te... A ver, observar unicornio, guiar, en sí, afecto. Dar de comer un producto del cal, de una manzana, claro que tú tienes. Es que corren muchísimos. Se me va a escapar, ¿eh? A ver, ¿cómo me pongo yo para perseguirlo? ¡Ay, qué bonito es! ¡Ay, no me lo puedo creer! Muchísimas gracias. Yo pensé que iba a tardar ya mucho más, ¿eh? O que no lo íbamos a conseguir. Y iba a tener que utilizar... ¡Oh! ¡Qué venido otro! ¡Hay que haber otro! ¡Hay que haber otro! ¡Yo me bueno! ¡Escarlata! ¡Ay, por favor! ¿Se apellida en caballo? No me acuerdo. ¡Ay! ¡Son iguales! ¡Brandy! ¡Ay! ¡Ay, por favor, mirar qué belleza! ¡Ay! Pero se puede ser más bonita. Entiendo que Escarlata es. ¡Ay, por favor, mi niño! ¡Ay, ¿cara quiere que. Pero, ¿Ya estás aquí? ¿Por qué salen en negro esto? ¡Ay, cosita ven! Observar unicornio, por favor. Ay, yo me muero. Ay, que han venido dos. Y esperar que no se llene. Tengo que cambiarlo en el ayuntamiento, ¿vale? Bonita fiesta, no me. No, me piro. Ay, qué bonito. Aquel se ha dormido. Cosita. Ve esto de Daniel. Daniel, despierta el unicornio. ¿Qué es esto? Seguir a Ben, observar unicornio, observar... Ya, claro. Porque es muy tarde, ¿verdad? Bueno, casi está amaneciendo, así que... Ay, qué preciosidad, por favor. ¿Ensillar? Yo supongo que él no pueda, ¿eh? Porque él no tiene relación con tres. Pero bueno, yo lo intento. Otra manzana, venga. Es... Daniel, ¿por qué no vienes hasta aquí? Deja eso, ya estás observando. Ya estarás feliz, ¿no? Ven con papá, tienes razón, ven con papá. Tú eres Brandy. Es que claro. Aquel, aquel Espera, que lo despertamos. Pobrecico. Papá está aquí, tú tranquilo. Observar unicornio. Dejar oler, hermano. Despacito. Ay, qué hermoso son. ¿Estás observándolo? Porque es que tú. Observar, afecto. Dar golosina. Dile tú cosas. No me. Dejar el hermano. Dile cosas. No observes solo, dile cosas. Es que observar es bueno para subir la, la habilidad esta oculta. Mm -hmm. ¡Ay, que le gusta! ¡Te gusta, Ben! Te gusta! ¿Cómo te va a gustar si es precioso mirarlo? ¿Son iguales? Son exactamente iguales. Ay, por favor. De verdad, yo no puedo. Yo siempre he visto los unicornios de este color. ¿Los hay de otro color? Pero, por favor. Pero mira, pero, mi, pero mira. Ay, madre. Yo, yo no puedo. Son preciosos. Es que me encanta esto. Que pusieran esto en el juego. Es, es que es una maravilla. Ay, por favor, que mi niño va, va a conocer el único. Ay, por favor. Esto requiere una foto. Mirarlo, por favor. Ya estás contento. Ya has visto un unicornio. Mamá tenía razón, ¿eh? Al final mamá tenía razón. Eso no quieres, ¿eh? Mamá tenía razón y los unicornios existían, papá, ¿eh? Que tú, eh. Acepto. Ay, por favor. Es que me encanta. Yo me llevaba los dos, pero no voy a poder, eh. eh ¿Qué vas a hacer? ¿Qué, qué... Mirar el, el arco. ¡Ay, ay, ay, qué bonito! Es que me encanta. Muchísimas gracias. Sí, sí, estoy ahí con él, claro que sí. ¿Te dejas acariciar y todas esas cosas? ¿Llevarte conmigo? Yo creo que no, pero bueno. Él quería, pues, ve, ve, vale, papá, es que papá tendrá sueño. ¿Qué, ¿Qué es ese pez tan raro? Bueno, claro, aquí tiene que haber generadores súper extraños, ¿no? Moonlight Falls es el mundo de criaturas sobrenaturales, o sea que, mirar la casita de las hadas. Bueno, pues ya, ya... Ay, yo me muero, ¿Eres? eres Ella es escarlata, yo me muero, es preciosa. ¿eh? Ay, mirad, por favor. Yo me la quiero llevar, que sí, que lo puedo hacer con truco, ya lo sé, pero es que no quiero utilizar trucos. Si ponemos el testing cheese, pinchamos Sif. Vale. Pero es que no quiero usar trucos. Pero yo creo que él no va a poder. Llamar a mascota, acariciar. ¿Cómo está la relación? Sale aquí, dime que sale aquí. A ver. ¿Es este? Escarlata. Oye, pues está un poquillo ahí. Vamos a seguir. Yo no sé si él puede, por ser niño, eh, dejarlo. Todo, todo eso. Observar, no, ¿eh? Dale ahí. Porque con el chiquitín conseguí aquí esto, ¿vale? Fue fácil. Le, le gustan los animales y fue fácil, por favor. ¡Te gusta el nene! Pues vente con él para casa. Eso no, eh. Tapa tú por aquí, ¿vale? Tú date por aquí. Date por aquí con él. Son peces súper raros, eh. ¿Tienes sueño? Ay, no te vayas. No te vayas. Ay, voy a tener que usar truco. Y no quiero usar truco, de verdad os lo digo. No me gusta usar truco. Yo me muero. Qué cosa más bonita. ¿Te gusta, papá? Dar golosina, dejar, no sé, no, ah, es domingo, estaba pensando, no vamos al colegio, no, no, es domingo, es domingo, no, que no te... que no se vaya, ay, que no se vaya, mirar cómo brilla, mira yo de verdad, te quiero llevar conmigo, <laughs> te quiero llevar, me dejas llevarte, tiene que subir bien, porque él es ecuestre, tú eres un caballo. Esta sale mal. Tiene que ser eh, oler mano y golosina. No sé qué hace el padre. <laughs> no lo quiero saber. Ah, a papá le salió una cosa con Irina. Le ha salido salir con Irina. Bueno, da muchas vueltas. ¿eh? Y a él le salió charlar con Irina. Vale, ¿Eh? está bien ahí la cosa. Yo recuerdo que le di a pagar facturas, ¿eh? No me haría caso. Pasa nada. A ver, Escarlata, hija de mi vida. ¿Quieres dejar de dar vueltas? Porque es que, claro, así es imposible hacer nada, ¿eh? ¿Por qué está... Ah, este es brandy, pero está negro. ¿Y tú eres? ¿Pero con quién te llevas mejor? Pero tú no eres Escarlata. Es Escarlata, ¿por qué se lleva peor? Ah, no, que eres papá. Vale, madre mía, hijo, ¿Qué, qué, qué vueltas pegas. Afecto acariciar y afecto dar golosina. Eres tú, papá. Es que yo te diría que fueras para casa, pero va. Quiero que estés. Eres eh, Brandy. Vale, digo, a ver si va a haber otro. Yo ya no digo nada. No, no hay otro. Y allí está la cabina de. Esta de teletransporte, ¿eh? Bueno, pues nada. En este solar estaba puesto el estadio. Lo he quitado provisionalmente, ¿vale? Porque es que es un mundo que no hay mucho espacio, es chiquitito. Bueno, es mediano, me parece de tamaño. Pero no hay. Y este solar es de 50 por 60 o algo así, es muy grande. Entonces, pues tenía que quitar algo y he quitado el estadio. Era más importante. Ya lo volveré a poner, no pasa nada. Ya lo, ya lo he encontrado, yo ya soy feliz. Bueno, ¿qué cosilla? Está muy bien eso. Estás casi como pecas. Porque papá no puede, ¿verdad? Yo es que si, si consigo que sean amigos. Si consigo, ¿eh? Si lo consigo. Como es niño, a lo mejor no me deja adoptarlo. Igual sí ahí utilizaría truco, ¿eh? Pero porque es niño y no le dejé. Pero tienen que, ser, tienen que ser amigos. Si no, no. Es que no, no me gusta usar trucos. Pescar. ¿Cuántas vueltas da? Madre mía. Mirad, ven triunfa y a donde vaya, me parece, ¿no? ¿O qué? Porque es la cobradora. Pues mira, ¿sabes lo que te digo? Llévate lo que quieras, me da exactamente igual. Estoy bastante ocupada. Llévate lo que te, lo que vengan gana. Así te lo digo, me da lo mismo. Yo estoy aquí dándole a interacciones. ¡Qué delicadeza él! Ay, por favor. Tiene muchos sueños, se me va a ir. ¿Cómo está esto? Ay, ay. ay, que le pilla con la lengua fuera ay, por favor, bueno, a ver, déjale, déjale el hermano, no te vayas, que ya son amigos, eh. Bueno, va a dar otra vuelta. Pero ya son amigos, ya son amigos, mirar, ya son amigos. Está como pecas. Claro, es que él sube muy rápido porque secuestre, ¿vale? Me sale ya. No. ¿Pero por qué no me sale? ¿Porque es un niño? Y no me sale la opción de adoptar. Espera, chiquitín, tú también tienes sueño. Ya lo sé. Ay, ahora no quieres, ¿qué es esto? El cazador de cuentos de hadas. ¿Por qué conformarse con una mascota corriente y moliente cuando se puede tener un animal de los más enigmáticos, carismáticos y míticos que han existido nunca? La mera presencia de un unicornio inspira un aura de tranquilidad y misticismo. Y dale, leo rápido, ¿eh? No muchos sims pueden decir que han visto uno, y mucho menos que lo han tenido en su familia. Así que si alguna vez te encuentras con un ejemplar, merecerá la pena convertirlo en miembro de tu familia. Sí, adoptarlo ya, pero es que yo no sé si él puede. Yo si él puede no uso truco, si te lo digo, me da igual que si está así, bueno. Yo si él puede, insisto, ya lo sé, chiquitín. No, 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 espera, 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 espera. Ya no, porque se va a. ¿Qué hago? Se va a dormir. Yo 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 cuido muy bien a mis sims. No se ha ido, se ha quedado a dormir aquí. Ay, qué hago. Si pudiera leer los comentarios me estaríais diciendo que lo adoptara. Adela Baro, quieres, no sé quién eres Adela, no quiero una cita, no sé quién eres. <laughs> si pudiera leer pecas, vejiga. Se rozan con el hocico. Si pudiera leer los comentarios, yo creo que todos me diríais que, que, que usara truco. Es, es a mí, a quien no le gusta usar truco. Bueno, pues nada, mi niño. Eh, no sé qué me han llevado, ¿vale? A él le ha gustado Brandy y. y bueno, te, claro, es que a ti te di más con ella. Creo que es hembra, ¿vale? Por el nombre. Vale. Te estoy dejando que duermen un poco. Despierta, mi niño. Despertar. Es que a mí, el que no se haya ido y sean las 12 de la mañana, pues la verdad, dar de comer un producto del campo, ser mejor amistad. Es que a mí, que no te haya ido, pues me, me, me parece que es que el niño te gusta. Tienes sueño. Eh, no me sale, ¿verdad? ¿Ese? Hay otro por ahí. No le he puesto el deseo de toda la vida porque voy a usar truco. Es que voy a usar truco. Es que no me sale. Y siendo amigos. Como no sea porque no tienes muy alta la habilidad de oculta. Otra cosa no me explico porque papá. Bueno, papá. <laughs> papá da igual porque no, no conoce a tres animales él sí. Mira, si me dejas acariciarte el cuello, es que, que entiendo que me quieres y te adopto. Venga, ya lo sé, mi niño, ya lo sé Lo sé de sobra, soy horrible, ya lo sé Pero es que, es que estamos aquí Al a, a unicornio, ¿vale? Espera Escarlata Qué nombre más bonito Si ¿Sí me lo aceptas No me lo aceptas Ay, por favor, me lo aceptas Ponemos eh, El truco de testing cheats Enable eh, true Pulsamos if Y, y le doy y le doy ya está le da ya está aquí está Escarlata Que quiere olisquear a pecas y ay madre he usado truco no me gusta usar trucos, no importa ya está ya está ya está ya está no pasa nada Ch, tranquila tranquila cuidar te voy a limpiar los cascos eh, cuidar cepillar dale lo he adoptado porque si se va yo no sé si puedo volver a encontrar a Escarlata o tiene que ser otro... Eh, otro unicornio. Porque claro, ahora lo que voy a hacer es ir al ayuntamiento y poner que solo venga uno. O sea, un, eh, un unicornio. Que yo he puesto diez, ¿vale? Por eso creo que había dos esta noche. También es por el solar, ¿vale? Si queréis unicornios, pues mirad. Está genial porque... Fue ponerlo y, y aparecer, ¿vale? Pues ya tenemos unicornio. Tú estás feliz, yo lo que quiero es que tú seas feliz. A ver, escarlata, que no te he mirado. Bueno, si sí, esto es blanco, vale, bueno, no me acuerdo, ¿eh? hace muchísimo, ¿eh? pero bueno, esto es blanco. Eh, tiene tiene esto igual, es ágil, es valiente, es escandalosa, es hembra. Y eh, vale, 400. es que tengo muy altas las, las edades, sobre todo los animales. Vale, tiene muchísimo sueño. Y, bueno, pues claro, tienes saltos y carreras a tope. O sea, si tenéis un unicornio vais a ganar todas las carreras, ¿vale? Pero, bueno, él con quien... Él, vete para casa a dormir. Vete a conocer a Pecas. Eh, él con quien va a competir es con Pecas, ¿eh? No con Escarlata. Escarlata no tiene nada que aprender, mi niño. Por favor, tienes que irte para casa. A ver, papá. Eh, papá... Eh, eh, madre, papá, lo siento muchísimo. Pecas, eh, eh, viene una cosita a conocerte, ¿vale? Y a ti también, ¿dónde estás? A ver, pasemos para acá todos. Vamos a darle la bienvenida a Escarlata. A ver. Es que es demasiado bonita. Madre, ya tenemos un unicornio, ya somos cinco. Y tenemos por ahí a Bonhilda. Bueno, no pasa nada, está bien. Ven acá. O lisquear A ver qué tal los lleváis ¿Vale? Y sí, pueden criar <laughs> Pueden ir a por un potrillo Porque es una hembra y es macho Sí, lo sé También sé que me lo vais a pedir Acá y tienes que conocerla, vistoso Que es que si duerme. <laughs> Buenos días, Bongela Buenas tardes, ya son las dos. Madre mía, cuánto rato he estado allí, eh. Vete a dormir, pero corriendo. Pero corriendo, corriendo, corriendo. Tiene más. A la casita de muñecas si tú quieres. No. Yo quiero que os llevéis bien, pero si no se puede, pues no, no pasa nada, eh. Con calma. Aquí viene, la cosita. Aquí viene, a ver tú qué tal. Venga. Este es el comité de bienvenida, Escarlata. <laughs> bueno, eh, los unicornios eh, pueden eh, originar fuego, ¿vale? Pastar. Este no es un buen lugar para hacer eso. Prueba en otro sitio. No hay suficiente espacio para... Bueno, puede teletransportarse y originar fuego. Y... Eh, no, 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 no. <laughs> Y eh, por aquí en los cultivos, eh, aquí tenemos este, sé que puede lanzar maldición de flora, lanzar bendición de flora, eh, nos ayudan con los cultivos, y dale. Eh, y no sé cómo hace eso de brotar cosas, no sé cómo lo hace, debe hacerlo ella sola, ¿vale? Lo que vas a hacer es venir acá, no aquel, que este es el de pecas, no le quites el comereno, y vas a dormir. Eh, pecas, cielo, tú estás, eh, tienes energía, ven para acá, duerme un poquito, ven acá, échate una siesta, a ver, mi chiquitina, tú también, tú vas allí a dormir, venga, tenéis todo sueño, porque claro, tú tienes hambre y sueño, duerme un poquito. No, Daniel es impetuoso, por lo que está irritable, porque, pues por, por que, por... Bonhilda, eh, tú no trabajas o oh, cómo va esto, papá? <laughs> No se os puede dejar solos un rato. No se os puede dejar solos. Chiquitín, voy contigo. Bonhilda, no me estás limpiando la casa, está toda aguarra Yo no sé. Ah, bueno, claro, perdona, Bonhilda. es que hubo una fiesta. Y los sims son muy marranos, ¿vale? Yo lo siento si ofendo a algún sim, pero es que es verdad. Van ¿vale? a una fiesta, lo dejan todo asqueroso. Así que no, no pasa nada. Venga. Vale. Estoy asumiendo que, que, que he usado truco, ¿vale? Porque a mí no me gusta hacerlo. No, no, no me gusta, pero... ¡Ay! Tenía que hacerlo, ¿vale? ¿Dónde estás, papá? Sigues ahí. Voy a dejar que descansen, porque tienen todos bastante sueño. Venga. Y pues luego llamas a Irina, ¿vale? Quieres charlar con ella, está estupendo. Él quiere salir con Irina y trabar mejor a mesa con Irina. Y le ha gustado, le ha gustado. Tiene un interés romántico con ella. No sé qué es lo que me han llevado. Suele llevarse algo caro, tipo la ducha. O oh, eso está estropeado. Da igual que limpie. Si no se arregla, va a estar echando eso todo el rato. No sé lo que me habrá llevado, la verdad. ¿Ya lo echaré en falta en algún momento? ¿La tele? No. La nevera tampoco. El lavaplatos. A ver. No, está aquí, está aquí. Sí. Bueno, voy a dejar que descansen, ¿vale? Bueno, papá, yo creo que ya. Ah, ya te has levantado. <laughs> porque es que, hijo, si no, luego se te va a acumular el sueño y de noche, ¿qué hacemos? ¿Vas a llamar a un sim invitar a visitantes extranjeros? No, vas a traer a Irina. Porque él quiere hablar con ella. Y yo necesito saber si a esto es. Um, ¿Es real o ha sido ahí un instante? Esto ha sido escarlata, ¿no? Vale, mujer, muy bien. Erigono. Un ba... No sé qué es. No sé. Será especial. La, la, la ha hecho florecer nuestro unicornio. Pasa para acá. Y luego tú, ¿cómo estás, hijo? Ah, es verdad, tú tienes que hacer esto. Él tiene una oportunidad. Tiene una oportunidad de llevar unos impresos a no sé dónde. Al ayuntamiento. Pues podríamos hacerlo, no sé si hoy se puede, se puede hoy. Sí. Entregar los empresos. Vete a hacer eso mientras papá habla con Irina y luego ya hablas tú con ella, ¿vale? A Hola Irina. Va vestida igual que se fue. Voy a amistoso a contar tu secreto, ¿vale? Te voy a contar que tenemos un unicornio eh, ahí en el establo. Pero papá, pero papá. Per 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 pero ven, por favor. ¿Por qué vueltas? Eh, bueno, no, 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 una cita no, no. Yo no he pedido una cita. Yo no he pedido una cita. Huele mal. ¿No te has duchado, mujer? Hombre, va, no sé. Igual era bueno ducharse. A ver, ¿qué? Hoy me gustaría estar brincando entre campos de flores. Vale, ven. Ven, menos algo romántico. ¿Qué? ¿Quieres verlas si te piden? <laughs> Irina, me sorprendes tanto. ¿Cómo estáis por ahí? ¿Estáis bien? Vale. ¿Tú, quién? Él a ella. Ha sido él a ella, ¿verdad? Que sí. Mira, yo sé que a algunos no os gusta, Irina. Y lo comprendo, ¿eh? Lo comprendo. Lo comprendo. Pero es que yo no toco ah, nada, si os das cuenta, eh. Pira, hombre, pira un momento que no te lo vas a hacer en tiempo. Ah, es verdad que si se lo piden entre ellos, me parece que está estropeado y no van, ¿verdad? Sí, está estropeado y no van. Bueno, pues te lo puedo pedir yo. Te lo puedo pedir yo. Eh, es romántico, sí. Si se lo piden entre ellos, a mí al menos no, no van a hacerlo. Se gustan, eh. Yo. Muy bien, chiquitín. a la tira para casa. Ya está cumplido eso. Se eh, ha usado la micros. Ah, vale. Tiene por ahí eso que hacer, vale. Ahí, para yo no veros bien. Claro, en el, en el único sitio donde yo no puedo verlos bien, pues ahí se ponen ellos, porque claro. Ya, bien. Eh, vale, a ver. Déjame ahí. Yo ya los empiezo a ver. Yo no los veía juntos. Es que se gustan. Yo no voy a forzar nada, ¿eh? Pero lo que viene siendo nada, ¿eh? Yo, yo si se gustan está estupendo, pero yo forzar aquí nada de nada, ¿eh? No, 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 no. Y sobre todo, tienes que llevarte bien con Daniel, hija. Yo... Si no se lleva bien con Daniel, yo creo que Ben no estaría con Irina. Está jugando al. Estás jugando. Ah, estás jugando a la rayuela. Oye, ¿yo por qué no puedo jugar contigo? Si yo el otro día quise jugar contigo. Unirse. Juega a la rayuela con. Con Mohilda. Venga. La serie no sobrenatural, ¿eh? Está así ahora mismo. Y voy a conseguir lo del alien. Os lo digo yo que lo, voy a, que lo voy a conseguir. A ver, ¿qué estás haciendo ahora, mujer? Porque mira, de verdad, aprender acción. Bueno, pues ella está obsesionada con que la perra sea súper, súper inteligente. No, eso no creo que te lo esté enseñando Mongila, eh. No lo creo, lo dudo bastante. Vas a jugar con, con alguien. Va a jugar a la rayuela. Llevar el periódico. ¿Puedes tirarle agua? Puedo tirarle agua, puedo... Restricciones de entrada, puedo tirarle agua Ay, no A ver, es, es Daniel Ah, está jugando, mirad, lo está jugando Vamos a tirarle agua a Irina Soy horrible Yo quiero que se lleven bien, eh O sea, es un niño, es un niño, es un niño, ¿vale? Soy horrorosa a ver, que yo quiero verlo, vi Por favor, ve a Escarlata, yo me muero. A ver... Salió allí un homo. A ver, ahí te pones... Él eh, eh, la, la llama. Ella viene toda feliz. A ver, ¿qué quiere el niño? ¿Por dónde se lo tiras? Por ahí, vi el cubo de agua. Es que es Daniel, vale. A ver, él, él es bueno, pero es un trastillo, vale. Puedes bajar y... Tirarle agua a Irina, no, ya Puedes bajar y conocerla Puedes bajar, por favor Eso es por lo que tú hiciste en la fiesta de pijamas Irina, es una pequeña venganza De, de un niño pequeño, ¿vale? No, ha sido yo no, 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 ha sido Dani Es que te burlaste de todos mis amigos, Irina ¿Vale? Eso está feo Eso está feo, Irina A ver Si quieres jugar a algo Quedará a jugar? No sé. Ya que estás moja, vamos a jugar. A ver, papá, vas a dejarse ir al peque. Corres muchísimo, eso sí, ¿eh? Venga, ¿quieres jugar conmigo? No se ha enfadado con él, eh. Es un detalle a tener en cuenta. No se ha enfadado con él. Para pa mí es importante saber que os vais a llevar bien, porque si no, yo no tiro para adelante, no te pido ni una cita más. <laughs> yo creo que son bastante parecidos, eh. Son como bupicoteros. A Irina le gustan los niños, lo que pasa que, pues yo no sé qué pasó en el capítulo anterior, pues sacó su, su, su yo de 5 años, ¿vale? Yo con ver por allá a Escarlata toda feliz y tú, ¿qué? Tú estás allí, ¿por qué no ves, vienes acá y ves, ves aquí la situación? Será importante para ti, digo yo. Estaría bastante bien, te vas a comer, papá, estaría bien que nos dijeran qué nos ha llevado. Porque ahora voy a tener yo que investigar toda la casa. Tienes hambre, tienes sueño, has mirado las estrellas. Yo quiero que ellos sean felices. Y él con Irina lo veo feliz. Y él está bien. Está contento. La ha dejado en papá y nos ha enfadado, ¿eh? Pecas. Sed. Pecas no bebiste. Pecas, cielo. Yo no sé el juego, las citas que ve. Tras una cita increíble, no vas a tener que comerte la cabeza ni medir tus palabras. Está claro que vais a quedar muy pronto, ¿vale? Si no, mal no ha salido. Pero, hombre, tampoco es una cita de ensueño de estas que. Vete a beber, cosita. Tú vas a. Claro. ¿Y tú qué? A ver, cuéntanos. Hoy eres un poco la protagonista. ¿Eh? Vas a dormir. Me encanta. Relinchar, galopar. Marcar como lugar favorito para dormir, pues eso está bien. Volver a la naturaleza, es verdad. Hay la opción de que... De que... No. <laughs> es hermosa. Y me encanta su nombre, ¿eh? Tiene un nombre precioso. Escarlata. Tengo que cambiar el apellido. Le voy a poner el apellido de la familia, ¿vale? Bueno, eh, Brave, ¿vale? El único que tiene el apellido diferente es Pecas y pues ya sabéis por qué. Pues vamos a dejar el capítulo aquí. Espero que os haya gustado. Como siempre, si es así, no olvidéis darle al botoncito de me gusta. También podéis suscribiros al canal si no lo estáis y activar la campanita. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!